No creo que esto pueda ir muy lejos. Lo hará. Déjame algo de espacio. Déjame ayudar. ¿Qué puedo hacer? Ya has hecho bastante. Genial, pero recordad que en este barco, si todo va bien, solo podremos hacer parte del camino. El templo se encuentra en lo alto de una inmensa cascada que está a contracorriente, o sea, que habrá que encontrar el modo de subirla. Los Vanir construyeron el barco más grandioso y podía volar. ¿Skidbladnir? Sí, estaba diseñado para volar, no como este. Aún así, este es el que tenemos. Nos vas a matar. Ver más grande que he visto nunca. Al menos el fuego da calor. ¿Ahora qué? Intento no ser impaciente. Deja pensar a tu padre. ¿Vas a cortarlo? Deja pensar a tu madre. Ahora las velas están sueltas. Solo mira. Ha soltado las velas. ¿Ahora qué? ¿Vas a bajar las velas? ¿Pero cómo vamos a aprovechar el viento? Con el calor del fuego. ¡Estamos flotando! Y otra vez atascados. Por poco tiempo. Quédate aquí. No puedo creerlo. Acabas de crear un farolillo volante. He dicho que te quedes. La barca.
espérame ahí. Es el fin, ¿verdad? Aunque logremos regresar a Midgard, Baldur y tú destruiste es la única puerta que llevaba a Jotunheim. Se nos han acabado las opciones. Y ese chaval sufre un dolor indecible. Está tan confuso que... Atreus no es asunto tuyo. Pues podría convertirse en el asunto de todos si no haces algo. No hay que ser el hombre más inteligente del mundo para ver eso. Atreus. ¿Te ayudo? Los dos juntos. Por fin, libres. Vamos a salir de aquí. ¡Afróntalo, padre! ¡Es hora de acabar esto! Sí, hijo mío. Es la hora. No. Es esa voz otra vez. ¿Sabes quién es? No lo sé. ¡Iceberg! ¡A babor! ¡Aguanta! ¡Voy a soltarlo! ¡Atento, padre! ¡Oh!
¡A tu izquierda! ¡Libres! Cabeza, ¿cuánto queda para que lleguemos? Sí, me estoy llenando. Si mantenemos la velocidad y el fuego no se apaga, llegaremos muy pronto, muchacho. Yeah!
fuego sigue vivo. ¿Me crees si digo magia? O esas espadas. Mira lo que has hecho. Plan. ¡Salta!
¿Ese era tu plan? ¡Estáis majaras! Nos vamos de este reino. ¡Ya! Si es que no nos hemos cargado el camino. ¿Qué lugar es este? Pertenece a Odín. Reconozco su gusto atroz, sin dudarlo. ¡Mira eso! Es el panel que falta, el de Tyr. Odín debe haberlo robado. ¿Por qué? Siempre tiene sus razones. ¿Puedo mirarlo? Bueno, esto es muy inesperado. ¿Por qué? ¿Qué significa? No tengo ni idea. ¿No es eso inesperado? Cabeza. A ver, ese es Tyr, claramente. Viaja de algún modo, quizá mágicamente. Pero, ¿por qué razón iban los gigantes a dedicarle un santuario? Me temo que eso no está nada claro. ¿Qué son las runas de las esquinas? No son runas. Son símbolos de tierras distintas. Significan... guerra. Sí. ¿Cómo...? Este lo conozco muy bien. Oh. Sus ojos son joyas, como los tuyos. Sin duda representan el don de la visión que los gigantes nos dieron. Déjame que lo vea. Interesante. Muy interesante. ¿Qué es eso? Planos secretos escondidos por Tyr para que nadie acceda a ellos menos él. Y los pocos de quienes se fiaban los gigantes. Y en las mismas narices de Odín. Yo os prometí que os llevaría a Jotunheim. ¿Qué quieres decir, cabeza? Dijiste que no quedaban opciones. ¿No lo ves, hermano? Odín nunca perdió la esperanza y nosotros no debemos. Él sabía que aquí había una pista y la hemos encontrado. Son planos de la llave de alguna cámara que Tyr tiene oculta. No sé a dónde nos llevará o qué encontraremos, pero es un camino. ¿Cómo fabricamos la llave? Pregúntaselo a un enano. Ese símbolo de la puerta del templo es un montón de runas juntas. Paz, unidad, esperanza. Y más cosas. Es un diseño de Tyr. Creó él mismo esta puerta. Chico. Antes, lo que viste. Yo no vi nada. ¿No me viste con otra persona? ¿Un anciano? ¿Qué anciano? ¿Nos vamos? Sí. En marcha. Bien, volvamos a Midgar y veamos si podemos crear esa llave. ¿Dónde está el enano? No nos dijiste que Baldur es hijo de Freya. Cierto. Me sorprende cada vez que lo oigo, a pesar de que obviamente lo sé. Pero cuando pienso en Baldur y Freya... ¿Mimir? ¿Sí? Freya. ¿Qué pasa, hermano? Cabeza, dime la divinidad de Baldur. Baldur es invulnerable a todos los daños, sean físicos o mágicos. Espera, ¿qué está pasando? Está hechizado para que no hable de lo que sabe. ¿Lo estoy? ¡Lo estoy!
Pero no sé desde cuándo. Si desde que Freya tuvo mi cabeza a su voluntad o ya desde que descubrí la debilidad de Baldur. ¡Mimir! ¿Sí? Has dicho que descubriste la debilidad de Baldur. ¿Sí? Pero si Baldur es invulnerable a todos los daños, sean físicos o mágicos. Basta. Eso significa que hay una opción. Si nos vuelve a molestar, Light. ¿Puedes hacerla? ¿Es un arma? ¿Armadura? ¿O algún otro instrumento de guerra cuyo forjado yo pueda dominar? ¿No? Pues olvídalo. Y en el caso de que quisiera fabricar un chisme tan insignificante, lo más seguro es que dañase mis herramientas con algo tan refinado. Pues capéalo. Suéldalo con escoria de escape. Mantén las capas finas y cambia el revestimiento. De acuerdo, listillo. ¿Y cómo crees que voy a poder encontrar escoria de escape de calidad? La última vez que vi un trozo todavía era capaz de empalmarme. No me jodas, eso es. ¿De dónde lo has...? He tenido que ensuciarme las manos. ¡No te quedes ahí parado! ¡Manos a la obra! ¿Qué? ¿Entonces no te importa trabajar en algo que no sea un arma? ¿Por qué iba a importarme? ¿Qué? Yo también maduro. Cuidado con eso. Suelta la muñeca. No, suelta tú la muñeca. Necesito más calor aquí. Ya voy. ¿Vas a seguir templando ese acero? No hace falta. Le he dado 3 capas de aceite de Drogon. Oh, ¿ves? Ingenioso e higiénico. ¡Ay, comadreja listilla! Nunca es tarde para trucos nuevos, ¿verdad? ¡Claro que no! Aquí está. ¡No! ¡No olvides esto! Deja de sonreír. Es absolutamente inquietante. Me alegro mucho de veros juntos. Pero la runa de vuestra marca parece diferente. Es el precio por reforjar algo que se había roto. Lo sabía. Os queréis mucho. Corta ya, princesa, si no me vas a hacer llorar. A mí me gusta más el nuevo. ¿Y a ti? Tenemos trabajo. A ver si adivino. ¿Sirve para fabricar? ¿Cómo lo sé?